Ok, chicos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la graduación, ¿verdad? Estamos ya en la graduación del curso de servicio de atención al cliente que hoy termina, ¿verdad? Hoy terminamos el curso y vamos a ver acá. Nos vamos a vestir para la ocasión, ¿verdad? Ok, chicos, ya hoy es el día de la graduación, así que estamos con Toby Birrete, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy tenemos algo, la clase bastante, bastante, ¿cómo se llama? Con mucho contenido, la verdad, con mucho contenido. Y hoy cerramos, pues, este curso de atención al cliente. Vamos a con la diapositiva. Estábamos viendo técnicas, estrategias de fidelización, ¿verdad? Y vimos, pues, todas estas, vimos varias. No sé, las preguntas, ni no las quejas, apoyo de las redes sociales. Y vamos a continuar con, quiero ver, ¿esta la vimos o no la vimos? Creo que sí la vimos, ¿verdad? A ver, ¿no las quejas? Sí. Sí, vimos esto, si no me equivoco. Sí, la vimos. Bueno, número 14. Quiero ver quién escribió por acá. Ahora en la 14 nos quedamos. Ahí estamos. Fideliza a tus clientes mediante publicidad online. ¿Sí? Es decir, marketing digital. Esa es una herramienta poderosa y de bajo costo en comparación a la publicidad normal, ¿verdad? Una herramienta. Que, bueno, ¿cuánto podría costar una campaña de marketing digital? Bueno, póngale que va a costar tal vez unos $1,000 al mes, más o menos, dependiendo, ¿verdad? Puede ser un poquito menos. Pero en comparación a la cantidad de gente que la ve, va a interactuar y los resultados que va a tener en comparación a una, por ejemplo, una valla publicitaria o un anuncio en la televisión o un anuncio en ¿cómo se llama? En la radio. Es súper barato. Es hasta risible el precio. Te vaya a cotizar una valla publicitaria, solo una valla le puede costar $5,000, solo una valla al mes. Y no de las grandes, no que las más o menos. ¿Y cómo se llama? En la radio igual. La radio no sale cara. No sale tan barato. En la televisión ya, ni se diga. Solo las empresas grandes y gigantes pueden pautar por televisión porque ahí son miles de dólares. ¿Ok? Así que eso es la verdad. Y en comparación a eso, pues una campaña de marketing digital, pues realmente sale barato. En comparación a eso, $1,000 al mes no es nada en publicidad. $1,000 al mes. Podría salir más cómoda. Puede ser un poquito más cómoda, unos $500, depende, ¿verdad? Depende. Si lo hace con una agencia o si lo hace tú solito, eso va a depender. ¿Ok? Ahora bien, muchos negocios están lanzando campañas publicitadas en Facebook Ads y también Google Ads, que son los dos gigantes, ¿verdad? De las informáticas, Google y Facebook. Entonces, los dos están haciendo pues campañas publicitarias, o sea, tienen su plataforma para hacer campañas publicitarias. En el caso del Facebook, es el Business Manager. Y en el caso de Google está Google Ads, que se llama Google AdWords. Pero como ya sabemos que los gringos pues acortan todo, ya le pusieron Google Ads. Pero realmente se llama Google AdWords. Es decir, tiene esta palabra, Ads, y después la palabra Word, de palabra. O sea, Ads significa anuncio. Entonces, ¿por qué Google trabaja en base a palabras claves? Y Facebook no. Facebook trabaja en base a perfiles, en base a segmentación, aunque también se puede segmentar en Google, pero el fuerte es palabras claves. Entonces, chicos, eso es lo que realmente, pues, muchas empresas ahora se han abocado a la publicidad en línea, publicidad por medio de Facebook. Que dicho sea de paso, pues también vamos a dar el curso de marketing digital para los que quieran, ¿verdad? Ahí pregúntenle a la persona que le contactó, que diga, mire, yo quiero asistir al curso de marketing digital. Y pues ahí la van a inscribir, ¿verdad? Siempre por medio de Insafor. Y pues, si es por medio de Insafor, es gratis.
Bueno, sigamos. El caso del Facebook, la ventaja está que se puede hacer un retargeting, es decir, que yo puedo darle seguimiento a aquellos que le interesaron de alguna manera a mi campaña y puedo empezar a crear fidelización desde ese momento. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Por ejemplo, supongamos, voy a tratar de no tratarme mucho porque estamos un poco complicados de tiempo, pero para que entendamos. Vamos a hacer igual que hicimos ayer un funnel de conversión, es decir, un embudo de conversión. Funnel es embudo en inglés. Vamos a ver acá. Dijimos que teníamos aquí la con, ¿cómo se llama? No, es con la consideración, es reconocimiento. Consideración y lo que es la conversión. Okay. Okay, básicamente en esas tres partes se puede hacer una campaña de marketing digital, ¿verdad? Campaña de reconocimiento de marca, consideración y conversión. Okay. Entonces, yo perfectamente para hacer esto. No solamente es de lanzar el anuncio y no más, ¿verdad? Está una cosa que se le conoce como lead magnet, ¿sí? Magnet, si no me equivoco, se escribe. Es decir, magneto de prospectos. ¿Qué es el lead magnet? Es aquella oferta irresistible, aquella información irresistible que hace que el prospecto le dé clic al anuncio, ¿sí? Entonces, yo puedo perfectamente hacer diferentes lead magnets. Uno para campaña de reconocimiento, otro para consideración, y otro ya específicamente para generar la conversión. ¿Sí? Son tres tipos de lead magnets para tres tipos de campaña. La campaña principal sería, en este caso, aquí. ¿Por qué? Porque de aquí voy a agarrar para ir filtrando, ¿verdad? Después hago yo un retargeting para acá y otro retargeting ya para dar el golpe final, ¿verdad? La conversión, ¿sí? Un retargeting. Okay, esta sería la campaña principal, que es para el reconocimiento, es decir, que la gente no conoce la marca y ahí usted, pum, empieza con, ahí se le puede, ¿cómo puedo yo generar fidelización en una campaña de marketing digital? Sencillamente, que el lead magnet sea información de valor. Ahí puedo yo empezar a crear fidelización con información de valor, es decir, aportar valor, información, de repente un ebook podría ser, una plantilla, algo que el cliente diga, wow, qué buenísima está esta información, ¿verdad? Me encanta, voy a comprar. Y ahí empezamos ya a generar fidelización, ¿sí? Inclusive también con correos o inclusive. Una vez que me compra el prospecto y se genera la conversión, podríamos hacer inclusive usted una campaña especialmente para clientes. Es decir, aquellos que ya compraron, yo perfectamente puedo generar una información súper de valor para simplemente fidelizar a mi cliente que ya me compró. ¿Ok? Y aparte de eso, yo podría sacar otros productos para incentivarlo a que compre más. Producto. Está. Para incentivarlo a que compre más. Es decir, una campaña especial para los que ya son mis clientes, ¿sí? Solamente para ellos. Y ahí ya puedo empezar yo a fidelizar, ¿sí? Ya puedo empezar yo a fidelizar a través de Facebook, ¿verdad? A través de la publicidad pagada de Facebook, ¿ok? Esto se puede hacer perfectamente, ¿ok? Se puede hacer perfectamente. Vaya, una vez ya he explicado eso, vamos acá, vamos a ir corriendo, chicos, un poquito. Vamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, puedes realizar una segmentación de mercado con la audiencia para que solo se enseñe tu campaña a las personas que ya visualizaron en alguna ocasión tu página, de gracias por el pedido, con el que el anuncio solo se mostrará a personas que ya hayan comprado alguna vez, para lo que estábamos hablando, ¿verdad? 15. Fidelizar
con tus correos electrónicos. Fidelizar con tus correos electrónicos, ¿ok? Hay dos tipos de correos, ¿sí? Los correos para generar ventas, que básicamente generamos contenido y luego, pues, de ese contenido de valor, ponemos el link para que la gente vaya a comprar. O email secundario, ¿sí? Email secundario. Cada vez que se hace un nuevo pedido, se envía un correo, se envían unos cuantos correos a los que muchos propietarios de negocios en línea apenas dan importancia. Mensaje de confirmación del pedido, ¿ok? Eso es importante. El envío, lo que estaban viendo el día de ayer, ¿verdad? Correos automatizados para informarle al cliente cómo va el pedido, ¿ok? Para informarle al cliente cómo va el pedido. Ahora bien, regresando a la pizarra, aquí en esta parte de acá, también lo que yo puedo hacer es crear correos automatizados, ¿verdad? Hacer emails. Y con el email yo puedo mandar ya algo más personalizado. Puedo mandar emails. Y en los emails puedo tener tanto información de valor como información de otros productos, ¿sí? Lo mismo. Solo que a través de correos electrónicos de los clientes que ya me compraron. Piensa siempre en los intereses de tus clientes, ¿ok? Por mucho que pienses en cómo fidelizar clientes, si te empeñas en venderles cosas que realmente no necesitan, estarás tirando piedras contra tu propio tejado. ¿Por qué razón? Porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Una vez cae el ciego, dice por ahí el dicho, ¿verdad? Entonces se van a dar cuenta de que, bueno, este señor solo me está ofreciendo cosas que no necesito. Y es muy insistente, ¿verdad? Entonces, no, cambiemos de estrategia, ¿verdad? Porque la mejor técnica de fidelización de clientes es satisfacer sus necesidades. Y ¿sí? Mientras más contentos estén, mejor. ¿Sí? Usted les puede caer bien, les puede dar un montón de ofertas, regalías y un montón de cosas, pero si no satisface la necesidad del cliente, pues no va a suceder eso. Le van a comprar una vez, tal vez por pena, por presión, porque tal vez usted los convenció la primera vez, pero media vez se dan cuenta que no necesitan el producto o servicio, hasta ahí nomás llegó. ¿Sí? Aunque usted les ofrezca un montón de cosas más adicionales, no. Si no satisface sus necesidades, bueno, significa dos cosas. O que usted se equivocó de mercado, es decir, no es el mercado para el producto, o pues simplemente, pues sí es el mercado, pero está ofreciendo el producto equivocado. Entonces, o la forma de decir las cosas puede ser equivocada también. Bueno, analiza con detenimiento cuál es tu buyer persona, ¿sí? Ya hablamos ya del buyer persona videos atrás, si no me equivoco. Que es el perfil de un posible cliente, ¿sí? Ese es el buyer persona, un perfil de un posible cliente. Y ahí podríamos poner un montón de perfiles de buyer persona, no solamente uno, sino que un montón. Y hacer campañas inclusive de marketing digital para cada uno de los perfiles del buyer persona, que pueden variar. Aquí podemos ocupar las tribus, ¿se acuerdan de la tribu, verdad? Podemos ocupar aquí la estrategia de las tribus. Eso perfectamente puede funcionar. Eso te ayudará a saber qué es lo que necesitan los clientes, qué sienten y qué problemas tienen que resolver su producto. Creo que hicimos el ejercicio del buyer persona, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿sí o no? Chicos, corríjanme. A ver, a ver. El último ejemplo que hicimos fue nada más de que hiciéramos si fuéramos gerente de una tienda. Ah, no, 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 pero esa es otra cosa. Me refiero al perfil del buyer persona. No sé si lo desarrollamos en las primeras clases, pero es que cuando vimos la parte de clientes, si no me equivoco. Cuando respondíamos cuatro preguntas: el qué quiere, por qué lo quiere, quiero ver, quién es, mi, quién es, perdón, quién es la primera pregunta: quién es mi buyer persona, quién es mi cliente. ¿Qué quiere mi cliente? ¿Por qué quiere mi cliente? ¿Y cómo lo quiere? ¿Sí? No sé si resolvimos eso, ¿sí o no? Creería que sí, si no me falla la memoria. Bueno, vamos a repasar rapidito. Ya nadie me contesta. Vamos a ver acá. Vaya, vamos a borrar esto. Y el buyer persona. Respondimos, si no me equivoco,
Yo creo que sí hicimos este un ejercicio, creo que hablamos de segmentación de mercado. Y después de la segmentación hablamos del buyer persona, si no me equivoco. El buyer persona, se responden, para hacer el perfil del buyer persona, se responden cuatro preguntas. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Quién es la persona? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuántos años tiene? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Es universitario? ¿No está universitario? ¿Qué parte vive? ¿Es masculino o femenino? ¿Cuántos años tiene? Todo eso, ¿verdad? ¿Quién es mi buyer persona? De ahí viene el ¿qué quiere mi buyer persona? ¿Sí? ¿Qué quiere mi buyer persona? Pues él quiere, por decir algo, estamos vendiendo pues, artículos para deporte, pues. ¿Qué quiere mi buyer persona? Pues lucir bien, aumentar su autoestima, bajar libras de más, tonificar el cuerpo. Eso es lo que quiere el buyer persona. ¿Y por qué lo quiere? ¿Sí? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué quiere eso mi buyer persona? Bueno, porque quizás se divorció y quiere volver a entrar en circulación, ¿verdad? Podría ser, o de repente pues no le cabe la ropa y quiere rebajar. Podría ser eso, está enfermo y el doctor le dice, mire, si no hace ejercicio va a morir, ¿verdad? ¿Por qué quiere hacer eso mi buyer persona? Y por último es, ¿cómo lo quiere? ¿O cómo puedo yo llegarle a mi buyer persona? ¿Sí? ¿Qué tipo de canales de distribución ocupa mi buyer persona? ¿Qué tipo de red social ocupa? Porque de repente puedo publicitar solo en Facebook, porque mi buyer persona solo Facebook tiene. ¿Sí? O de repente solo Instagram, porque mi buyer persona pues un millennial que no le interesa Facebook, ¿verdad? O un centennial también, todavía peor. Eso ya ni se meten a Facebook, ni siquiera abren perfiles, solo están en Instagram y en TikTok. Ahí nomás. ¿Verdad? Entonces, así se hace el perfil del buyer persona. Bueno, me voy corriendo. Que yo recuerdo que sí lo vimos, si no me equivoco, no me falla la memoria. Pero bueno, así se hace el perfil del buyer persona. Para tener una idea, se pueden hacer varios perfiles, ¿sí? Diferentes tipos de buyer persona. Vale, vamos a ver. Una vez que esto te ayudará a saber qué es lo que necesitan los clientes, qué sienten y qué problemas tienen que resolver tu producto, así como en el ejemplo que acabo de poner. Y en vez de que tengas clara esa información, las fichas de producto deben estar redactadas de tal modo que el cliente entienda que comprando tu producto conseguirá resolver su problema. ¿Okay? Tras la primera venta, si quieres que ese cliente te siga comprando, deberás pensarte que en las necesidades que pueden continuar latentes. ¿Sí? Es decir, aquellas que, ok, ya compró esto, pero de repente también pueda tener necesidad de comprar alguna otra cosa más, etcétera. ¿Ok? Mostrarle cómo puedes resolver si adquieres más productos. Y la mejor forma de hacerlo es explicando en tus emails, tu publicidad y en tus artículos del blog. Y que, de hecho, sea de paso, casi nadie tiene blog, pero es una herramienta muy poderosa el blog, porque encontramos mucha información. Aparte que Google le fascina la información. Si tiene un buen blog con una buena cantidad de visitas, automáticamente no necesita publicidad, Google solito lo va a publicitar a través de técnicas de SEO, es decir, Search Engine Optimization, o en español, optimización de los motores de búsqueda. Hay técnicas que se pueden utilizar. No sé si le expliqué, creo que no. Pero esto es tema de marketing digital, ¿verdad? No es tema de acá. Piensa en las necesidades de tus clientes y envíales, por ejemplo, videos sobre las mejoras, sobre mejores utilidades que pueden obtener si usan correctamente el producto, o remíteles el manual de utilización en PDF. Cualquier cosa que el cliente sea consciente de que pretende satisfacer sus necesidades en todo momento. Es decir, que el cliente vea el interés que nosotros tenemos hacia él. Opta por la responsabilidad social. ¿Qué es esto, la responsabilidad social? Bueno, es algo bien interesante, porque según un estudio reciente, el 81% de los millennials esperan que las compañías sean generadoras de cambios positivos en la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que publicitan y dicen, nuestros productos son 100% biodegradables, o nuestros productos son hechos en base a material, ¿cómo se llama? Reciclado. Cuidamos el ambiente, somos una marca verde, dicen, ¿verdad? Una marca verde, es decir, que se preocupa por el medio ambiente. Entonces, todo eso
también crea una buena imagen. Y si especialmente si es un millennials, le va a tomar muchísima atención, ¿sí? Más aún, casi el 66% de los consumidores están dispuestos a pagar más dinero por productos y servicios de compañías comprometidas con el impacto social y ambiental positivo, ¿sí? La mayoría de gente dice, ok, está bien, voy a pagar un poquito más solo porque por cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Cuidemos la capa de ozono, cuidamos el agua, cuidemos los árboles, cuidemos, ¿qué más? Pues todo eso, ¿verdad? Para que no haya calentamiento global y no nos pase como la película el día después de mañana. Pero bueno, la responsabilidad social empresarial consiste tanto en hacer actividades que ayuden a personas o instituciones necesitadas, como por ejemplo la Teletón. También puede funcionar la Teletón. ¿Ok? Es un ejemplo, nada más. Otra, aquí tenemos apps y software de fidelización para clientes de una manera gratuita, ¿verdad? Por ejemplo, apps para implementar programas de fidelización para clientes. Tenemos estos de acá. El Es Loyalty, que permite lanzar un programa de lealtad de marca. Puedes elegir las recompensas que vas a ofrecer, que pueden ser descuentos de precios, envíos gratuitos, etc. Está también Smile.io o IO, ¿verdad? Otorga puntos de fidelidad, fomenta el marketing de boca en boca con un programa de referencias. Y tiene una estructura de recompensas para que sus clientes más valiosos se sientan especiales, ¿okay? Y Retentio también es otra. O sea, como que es italiano, Retentio. Tiene muchas características para ayudarte con la retención de clientes, incluyendo instrumentos como tarjetas de fidelización de clientes, componentes de descuentos en la página de agradecimiento, descuentos que se aplican automáticamente en el carrito de compra de los clientes, etc. El carrito de compra, por los que no han comprado ninguna vez en línea, es cuando usted de repente va a un e-commerce, le da, ok, si quiero comprar, le da aceptar y lo lanza pues al carrito de compra. Ahí es como que usted va al supermercado y está haciendo cola, ¿verdad? Para pagar. Algo más o menos así es. También tenemos apps para fidelizar clientes en redes sociales, como el Snap, que me suena a Snapchat, pero no, no es Snapchat, solo Snap. Se especializa en crear galerías en Instagram, de Instagram, en donde se pueden comprar, lo que permite que las personas compren directamente productos que aparecen en los feeds o en los hashtags de Instagram. Este está bien interesante, la verdad. Postingly, o Postingly, no sé cómo se pronunciará. Permite publicar automáticamente tus productos en redes sociales, incluidos los nuevos que se agreguen recientemente a tu negocio. Es decir, que son plataformas que se integran a las redes sociales para poder manipular desde ahí pues todos los contenidos. El Cudobús. Esta aplicación te deja agregar y mostrar testimonios de clientes en Instagram, Facebook, Twitter y más. Una herramienta genial para aplicar muchos de los consejos sobre cómo vender en Instagram y de paso aprovechar para fidelizar a los clientes. Y tenemos también apps y software para fidelizar a los clientes por medio de correos electrónicos como Spin and Sale, que es una aplicación innovadora para recopilar emails. Funciona con una ventana emergente que se abre cuando los visitantes van en marcha en la página. En ese momento, pues, se le ofrece un descuento si ingresan los datos. También está Happy Email. Envía mensajes de agradecimiento automatizados a tus nuevos clientes 3 minutos después de su primera compra. Es decir, que estos se pueden, digámoslo, estas aplicaciones se pueden insertar en lo que son, pues, los sitios web, ¿verdad? Los sitios web. ¿Alguna pregunta de este tema, chicos? A pasar al último tema ya. Ver. ¿No hay preguntas? Ok. Y vamos ya al último de todos los temas. Al último de todos los temas. ¿Qué sería? ¿En qué consiste la fidelización? ¿En qué consiste medir la fidelización de los clientes? Consiste en aplicar diferentes métricas y fórmulas a tus resultados para conocer cómo de leales y fieles son tus clientes.
El hecho de medir la fidelización de tus clientes es extremadamente importante, ya que es la única forma de saber cómo de bien o mal lo estamos haciendo en materia de fidelización y lealtad. Es decir, las métricas de fidelización son importantes para saber qué tan bien estamos haciendo las cosas, cómo podemos mejorar, si está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Para eso sirven las métricas. Y vamos a ver varias métricas, pues bastante interesantes, ¿sí? Por ejemplo, está indicadores para medir la fidelización de los clientes. Empezamos con la primera, es la tasa de recompra, ¿sí? Es decir, qué tanto porcentaje de los consumidores vuelve a comprar, ¿sí? O el Repeat Purchase Rate, o el RPR, como por sus siglas en inglés, ¿verdad? O la tasa de recompra. ¿Cómo hacemos este? Bueno, tenemos que tener en nuestra base de datos los clientes recurrentes, es decir, que compran más de una vez, entre los consumidores totales divididos por 100, y ahí nos va a dar un, perdón, multiplicado por 100, y ahí nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es la tasa de recompra, ¿sí? Así que, vaya, por ejemplo, podríamos hacer aquí el ejercicio. Pongamos. Ok. A ver, tasa de recompra. Supongamos que nuestro cliente, vamos a ver, el total de clientes que hicieron una recompra, póngale en un mes, fueron 200. Entre el total de clientes del mes, quizás fueron 500. Y esto lo voy a multiplicar. Y esto lo voy a multiplicar por 100. Por 100. Aquí tenemos, veamos, a ver, 200 entre 500 por 100 es el 40%, ¿sí? Entonces es el 40%, es decir, la tasa de recompra es el 40% de mi cartera total. La verdad que no está tan mal, ¿verdad? Está más o menos, ¿verdad? Se podría mejorar, porque si podríamos llegar al 50-60% sería fantástico. Ese sería el primero. Vamos con el otro. El Net Promoter Score, ¿sí? El Net Promoter Score no es tan solo una métrica, sino también un auténtico sistema que te ayudará a comprender lo contentos o descontentos que estén tus clientes. ¿Y qué posibilidades tienes de que te recomienden a tus amigos, familiares o conocidos? Por ejemplo, se hacen preguntas, como por ejemplo esta: ¿cuál es la posibilidad o probabilidad de que nos recomiendes a tus conocidos? De 0 al 10. Donde 0 es nada probable y 10 es muy probable. Dependiendo de las respuestas que tengamos, ¿verdad? Así nosotros vamos a saber eso. Ahora bien, aquí está bien interesante, que tenemos tres clasificaciones: los detractores del 0 al 6, que son poco probables que recomienden; los pasivos del 7 al 8, que las posibilidades intermedias no son relevantes más o menos para el cálculo; y los promotores, que son del 9 a 10, que es muy probable que sí recomienden. Entonces tenemos porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores. Y aquí vamos a tener un porcentaje de que realmente, como dice acá, Net Promoter Score, es decir, el score de la red de promoción, digámoslo así en español. Entonces, hacemos esta resta, dice, y una puntuación por encima de 50 es correcta, por encima de 70 es excelente, abajo de 50, pues tenemos problemas ahí con fidelizar a los clientes, ¿verdad? Tenemos problemitas ahí. Vamos a ver, Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value. Es una métrica que nos indica el valor medio en dólares que ha aportado un cliente a la empresa a lo largo de toda su relación con ella. Es decir, por eso es que se llama Customer, el valor, digámoslo así en inglés, español, el valor de la vida, ¿cómo sería? Lifetime, como línea de tiempo, algo así. El valor de la línea de tiempo del consumidor o del cliente, algo así sería en español.
Entonces, aquí vamos a tener, póngale, aquí está, a ver, esta sería la fórmula. Pero tenemos que tener ciertos datos, como por ejemplo este de acá, que es nuestro average order value, es decir, el promedio de la orden, el valor de la orden promedio, ¿cuánto es? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la mayoría de clientes pide un producto, ¿cuál sería más o menos el promedio de eso? Por media de compras anuales, es decir, ¿cuánto es que está comprando el consumidor, más o menos? Por el tiempo de retención medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos gastando $100 de media para captar, cuando hablamos de media, estamos hablando de publicidad, o algún tipo, o como por ejemplo el costo de adquisición de clientes, ¿verdad? Podría ser eso. Si yo estoy gastando $100 en el costo de adquisición de clientes para captar un cliente y nuestro CLV es de 80, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque está ingresando 80 en vez de 100, o más de 100 tendría que ingresar. ¿Sí? Vamos a ver el otro, que sería el Customer Loyalty Index, por sus siglas en inglés, que básicamente la traducción sería el índice de lealtad del consumidor, ¿verdad? ¿Qué tan leales consumidores? ¿Qué tan leales a la marca podrían llegar a ser? Está. Sin embargo, el Customer Loyalty Index es mucho más completo, ya que utiliza tres preguntas en lugar de una, ¿verdad? Acordémonos que por aquí teníamos una, que sería esta. Y esta es un poquito más completa. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de que nos recomiendas a tus conocidos? Sería una. Que sería básicamente esta de acá. La otra es, ¿cuál es la probabilidad que vuelvas a comprar con nosotros? Y la por último, la última, ¿cuál es la posibilidad o probabilidad de que pruebes otro de nuestros productos? Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una escala del 1 al 6. Cada uno de los números otorga cierta cantidad de puntos. Por ejemplo, del 0 al 6, donde, o muy probable, el 6 es improbable. Es decir, aquí tenemos el punto, ¿verdad? El 1 es la mayor cantidad de puntos y el 6 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es los puntos totales entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son tres preguntas. Cuanto más cerca se encuentre del resultado del 100, la puntuación máxima, mejor lo estaremos haciendo en materia de fidelización. Si muestra una puntuación que es menor a 40, tendríamos que mejorar bastante, ¿verdad? Entonces, este tipo de prueba o este tipo de métrica nos ayuda a ver qué tan leales son los clientes. ¿Sí? Esta, realmente esta es bien interesante. Porque aquí me está midiendo una cosa un poquito más profunda que la pregunta anterior, ¿verdad? O sea, ¿qué posibilidad hay que nos recomiende? ¿Qué posibilidad es que vuelva a comprar? ¿Y qué posibilidad hay que vuelva a comprar otros productos? Todo eso. Vamos a ver. A ver, un asunto, permítame. Con la tasa upsell o el ratio upsell, conseguimos medir nuestra capacidad de conseguir que nuestros clientes actuales nos elijan para comprar otros tipos de producto. Un comportamiento que deriva en gran medida de la fidelización y la satisfacción de presentar nuestra marca. Es decir, esta de aquí mide la satisfacción, ¿verdad? Y qué tanto puede tener satisfacción o lealtad a nuestro cliente para con nosotros. Pero esta mide qué posibilidades hay o más bien dicho, mide el incremento de la venta. O más bien dicho, ¿cómo le puedo decir? Los clientes que compran más, por decir algo, ¿verdad? Por ejemplo, y esto se da entre clientes que compran varios productos, entre clientes de producto único por 100. Esa sería la fórmula del upsell ratio. Tenemos la puntuación del engagement. Engagement, ¿qué es engagement? Engagement es, digámoslo así, como apego, ¿verdad? Ahí está la traducción como apego, es decir, ¿sí? Como enganchado, digámoslo así, ¿verdad?
El objetivo de este indicador es mostrar el nivel de engagement de tus usuarios, clientes o clientes actuales, es decir, qué tan enganchado está con nuestra marca. Cuanto más alto sea el mayor de ese del apego de esos clientes con tu marca. Un aspecto curioso a tener en cuenta es que debemos calcular mes a mes o intervalos de tiempo para ir probando el rendimiento a variación y si vamos a mejorar respecto al engagement. Para calcularla, se tienen en cuenta los siguientes factores. Número uno, frecuencia de uso, o sea, cuántas veces usan los usuarios el servicio que ofrecemos. Tipo de uso, qué hacen exactamente con el servicio o con el producto. Acciones claves realizadas, como por ejemplo búsquedas, compras, visualizaciones, etc. Y aquí podemos ver, está un poquito desordenado este cuadro, pero bueno, ya lo vamos a explicar. Esta métrica es personalizable y puedes incluir cualquier KPI o, ¿cómo se llama? Indicadores de gestión, para traducirlo en español. Indicadores de gestión que te interese. Cada indicador de gestión que se puede otorgar tiene una validación de 1 a 10, según su importancia, y se multiplica por el número de veces que se produce el periodo estudiado. Este sería un ejemplo de una plataforma de streaming, por ejemplo. Aquí tengo el evento. ¿Qué evento voy a medir? ¿Qué evento voy a medir dentro de la plataforma? ¿Y qué puntuación le voy a dar? Por ejemplo, la conexión le voy a medir 1, visualización de la película 5 y renovación 10. ¿Sí? Vale. Número de eventos en el mes. Tengo 10 personas que se conectaron, 3 personas que visualizaron la película y una persona que hizo una renovación. Entonces ya lo multiplico por los puntos y tengo un total de puntos aquí, ¿verdad? Aquí tengo 10, aquí tengo 15 y aquí tengo otros 10, ¿ok? Aquí yo puedo ir midiendo, ok, necesito, por decir algo más, puntos acá, ¿qué puedo hacer? O necesito que aumente esto, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Para calcular el valor final, simplemente tienes que tomar todas las puntuaciones y se suman, ¿verdad? Por ejemplo, puntuación del evento 1, puntuación del evento 2, puntuación del evento 3, y ahí vamos, ¿verdad? Sumando. Una vez tengas resultados, puedes comparar el engagement con el que cuentan diferentes grupos de consumidores. Es decir, que aquí yo, midiendo estas métricas, yo puedo medir los diferentes tipos de consumidores, ¿verdad? Los diferentes tribus que entran a visualizar mi sitio web, por decir algo. ¿Cómo evoluciona mes a mes? ¿Quiénes son los que más están interesados? ¿Quiénes son los que menos están interesados? Y eso es interesante saber el por qué sí están interesados y el por qué no están interesados. ¿Verdad? Vamos a ver. Déjenme ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no queda claro, me avisa. Y dice, mire, yo no entendí nada, ¿verdad? O sí entendí todo. Okay. Voy muy rápido también. Bueno, medir fidelización de clientes cuando dispones de un programa de fidelización. Número uno, tasa de participación. Es decir, cuando nosotros ya desarrollamos un programa de fidelización, podemos ocupar pues estas métricas, ¿verdad? Que es la tasa de participación. El objetivo de esta métrica es descubrir ¿cómo de atractivo es mi programa de fidelización si capta el interés de los clientes? Simplemente tienes que dividir el número de participación en el programa de fidelización entre el número total de consumidores que pusiste en la marcha, que lo pusiste en marcha. Multiplica el resultado por 100 y tendrás el porcentaje de consumidores que se han inscrito a tu programa. ¿Sí? Es decir, es saber el porcentaje de gente que se ha inscrito en el programa de fidelización. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Cuál es el resultado que me dio? En otras palabras, esta fórmula es una cosa similar a esta. La que tenemos por acá. Una cosa similar a esta. Es decir, ¿cuántos se inscribieron? ¿Cuántos son los clientes totales? Lo multiplico por 100 y mido el porcentaje, ¿sí?, de personas que están inscritas en mi programa de fidelización. Vamos a ver, tasa de engagement. Este indicador busca descubrir qué porcentaje de participantes en tu programa de fidelización realmente lo utiliza. Para cálculo tienes que dividir el número de usuarios que han utilizado activamente el programa, canjeando descuentos, etcétera,
entre el número total de participantes y multiplicar los resultados por 100. Igual, similar a la fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Son fórmulas sencillas, la verdad. Más o menos acá, similar a esta, ¿okay? Son fórmulas bien sencillas y bien lógicas. Hay mucho donde perderse. ¿Okay? Ya por último, sería medir la fidelización de los clientes en el SEO. Uy, uy, uy. Vaya. Y vamos a explicarlo un poquito más a profundidad. Se puede medir también la fidelización de tus clientes usuarios, incluso si no cuentas con una tienda online o e-commerce. Estos indicadores son muy útiles en páginas web como blogs, aunque también se pueden utilizar en sitios transaccionales, es decir, no se hace algún tipo de transacción. Tenemos el porcentaje de nuevos visitantes, el porcentaje de nuevos usuarios que visitan nuestro sitio web y el porcentaje de visitantes recurrentes. Y eso se puede meter dentro de un sitio para medir eso. De hecho, si se lanza una campaña, ya sea en Facebook o en Google, se instalan en los sitios lo que son, ¿cómo que se llama? Se instalan plugins para poder. Plugins son pequeños programas que hacen algo, ¿verdad? Eso es un plugin. Por ejemplo, cuando hablamos del formulario de contacto, es un plugin, es decir, un programa pequeñito que se instala en el sitio web y que su función es una cosa específica. En el caso del formulario de contacto, la única función que tiene es crear un formulario de contacto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, se pueden instalar plugins en los sitios web para que los visitantes, para que nosotros podamos conocer cuáles visitantes son nuevos y cuáles visitantes son recurrentes. Las plataformas tanto de Facebook como de Google manejan ese tipo de información cuando nosotros instalamos los plugins de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, el Business Manager de Facebook maneja ¿cómo se llama esa información directamente? Y la plataforma de Google que la maneja es Google Analytics. Esa es la plataforma de Google que maneja todo este tipo de ¿cómo se llama? De información. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí y quiero que nos vayamos a la plataforma. No sé cuántos hicieron ya lo de la plataforma. Chicos, chicos, ¿ya todos? ¿Sí o no? Si no, pues vamos a hacer un repaso ahorita rapidito, ¿verdad? A la plataforma. Que hay dos quiz, ¿verdad? Uno del final de la sección y otro, pues, el examen final. Vamos a dar el repaso. A ver acá. La fidelización de clientes se logra al propiciar de nuestra parte la confianza y lealtad del cliente, ¿sí? Tenemos la confianza y lealtad del cliente. La número dos es el conjunto de estrategias, técnicas y acciones que una empresa lleva a cabo con el fin de retener clientes y hacer que estos opten por comprar sus productos o servicios de forma habitual. ¿Okay? Y esto sería, obviamente, fidelización de clientes. Uno de los principales factores en el cual depende la fidelización del cliente es, obviamente, la satisfacción del cliente. El número cuatro es indicador que mide el porcentaje de consumidores en nuestro negocio que vuelve a comprar es la tasa de recompra. ¿Sí? Lo que acabamos de ver justamente ahorita, la tasa de recompra. Métrica para descubrir cómo de atractivo es tu programa de fidelización y si te capta el interés del cliente, la tasa de participación. ¿Okay? Aquí tenemos otras opciones, veamos. Tasa de engagement. Yo usé, no, tasa de participación. ¿Okay? Vamos a ver. Y vamos a hacer un repasito para el examen final. Para que todos se saquen 10, chicos.
Son cuatro partes. Y vamos con la parte número uno. Veamos, expectativas cumplidas, dinero y el dinero en el bolsillo de una empresa es una consecuencia de clientes satisfechos son más rentables. ¿Sí? Clientes satisfechos son más rentables. Es decir, esta es una frase que se dice, expectativas cumplidas, dinero en el bolsillo, obviamente de la empresa, ¿verdad? Número dos, 5 de cada 10 consumidores digitales investigan en línea antes de realizar una compra con el objetivo de asegurarse que están tomando la mejor decisión posible. ¿Y qué es lo que buscan los consumidores? Bueno, googlean las cosas y si no lo buscan en Google, lo buscan en Facebook o Instagram. Y si no está en ninguna de ellas, probablemente no le compren. O dependiendo cómo aparezcan sus redes, cómo aparezcan su información, pues eso dice mucho, ¿verdad? ¿Qué tan feíto es el sitio? ¿Qué tan desactualizado usted? ¿Qué tan desactualizada están las redes sociales? Porque de repente hay gente que, uff, desde el 2012 no le mete nada, ¿verdad? Y eso ya es bastante tiempo. Vamos a ver, el primer paso para ganarse la confianza de un lead es que perciba que se está tratando de ayudarle a tomar una decisión. ¿Sí? Es decir, la palabra clave es ayuda. Le ayudamos nosotros. ¿Ok? Vamos con la otra. La empatía en la atención personalizada brinda magníficos resultados y eso es obviamente verdadero. La otra. Veamos. Para implementar la empatía en las estrategias de personalización, es necesario que vaya acompañada de cultura centrada en el cliente. Cultura centrada en el cliente. Vamos a ver. Los precios afectan la imagen y la estrategia de posicionamiento de marca. Eso es obviamente verdadero, dependiendo del tipo de posicionamiento o estrategia que estemos utilizando, ¿sí? Porque de repente yo puedo utilizar una estrategia de precio bajo o una estrategia de precio alto, ¿sí? Y eso afecta el posicionamiento. Vamos a ver. Ya dijimos que era posicionamiento. Posicionamiento es la imagen o idea que tenga el cliente de nuestro producto. Eso es posicionamiento. Vamos a ver, las reseñas influencian las expectativas del cliente ya que son leídas por el siguiente porcentaje de personas o clientes potenciales, es decir, más del 50%. ¿Sí? ¿Cuáles son las reseñas? Bueno, las que aparecen en el blog, las que aparecen en redes sociales, esas son las reseñas, las que aparecen en Google Maps, ¿sí? Son reseñas. ¿Okay? Que de repente dicen tantas estrellitas, ¿verdad? De repente solo le ponen una estrellita, ¿verdad? Ya, una reseña que uno dice, ah, saber cómo ha de ser, ¿verdad? Ok. Vale, vamos a ver. Una solución omnicanal es lo que he recomendado debido a las expectativas de comunicación de los clientes que van según la edad. Lo que estábamos hablando ayer de la comunicación omnicanal, que a mí me interesa que aparezca en todos lados, ¿verdad? Habidos y por haber, en todas las redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada red social pues, está dirigida a un público específico. Y si, por ejemplo, Facebook está dirigido a un público adulto, Instagram está dirigido a un público joven, ¿sí? LinkedIn o LinkedIn, como le decimos aquí en El Salvador, está dirigido pues al sector empresarial. TikTok está dirigido a quiénes? Podría ser millennials, centennials y dos que tres viejitos como nosotros, ¿verdad? El TikTok. YouTube. Habría que ver YouTube, ¿verdad? Yo creo que YouTube, pues, abarca una gama bastante amplia de personas, ¿verdad? Quiero ver qué otra red social hay. Twitter. Twitter. También. Ah, inclusive hasta Spotify. También se puede anunciar uno en Spotify, hay anuncios ahí, ¿verdad? Spotify, ¿en qué otras? Etcétera, hay un montón más, ¿verdad? Google también. Entonces, es importante pues la comunicación omnicanal. Es decir, la mayoría prefiere, en el caso de los mayores, prefieren la llamada telefónica o correo electrónico, y en el caso de los jóvenes,
pues aplica mensajería o chat, ¿verdad? Prefieren un, de repente, pum, un WhatsApp y ahí van, ¿verdad? Platicando y todas las cosas. ¿Ok? Veamos las expectativas del cliente en relación al soporte. El soporte, es decir, a cuando uno tiene un problema y que también lo pueden resolver, es el soporte, ¿verdad? Tiene la parte del soporte técnico, pero no todo es soporte técnico, sino que se le llama soporte a la parte de atención al cliente para ayudar a resolver problemas. Ahora bien, encontrar ayuda por sí mismo en herramientas de autoservicio, es decir, los chatbots. Los chatbots son una herramienta súper, hiper, mega buenísima, ¿verdad? Los chatbots. Ahora bien, el CRM y pantallas digitales son opciones para brindar ofertas y promociones personalizadas en un proceso de atención personalizada que cumple las expectativas durante la venta. Y eso es verdadero. ¿Y qué significa todo esto, lo que acabamos de decir? Bueno, aquí es la palabra clave, es palabras personalizadas, promociones personalizadas, es decir, personalizado. ¿Y cómo yo puedo personalizar algo? Bueno, a través de la tecnología. El CRM es una de ellas. Así que ya hablamos sobre plataformas de CRM y pantallas digitales. Por ejemplo, McDonald's tiene en sus restaurantes pantallas digitales. Usted entra, no quiere hacer cola y comienza a digitar lo que usted quiere, ¿verdad? Es que esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Quiero papas grandes, quiero aquí y allá, y pum, y mete la tarjeta y ya estuvo. Y rápido se lo sirve, ¿verdad? Ese es un ejemplo que podemos tener nosotros. Vamos a ver el otro. Para los clientes, las expectativas digitales, experiencias digitales, perdón, deben cultivarse como un vínculo real para establecer una conexión duradera. Eso es correcto. Así es. Porque muchas veces no se toma en cuenta o la percepción que uno de empresario o uno de empleado pueda tener de la experiencia digital es algo como quien dice, ah, solo va a visitar el sitio web, no es lo mismo como que venga. Bueno, sí, es cierto, no es lo mismo, es distinto porque es digital, ¿verdad? No es presencial. Pero aún la experiencia digital tiene que ser una experiencia muy buena. Por eso es importante el énfasis en los sitios web. Tan buenos están. ¿Cuál es la experiencia que genera mi cliente? ¿Tarda un montón en cargar, sí o no? Todas esas expectativas son muy importantes. Dentro de las ventajas que brinda el cumplimiento de las expectativas de los clientes después de la venta, está la ventaja competitiva, la cual se crean barreras a la competencia para que se le haga difícil convencer a nuestros clientes actuales. ¿Ok? Como les explicaba ayer, una ventaja competitiva puede ser que yo tenga clientes leales, ¿sí? Por otro lado, también pueden haber varias ventajas competitivas, no solamente los clientes leales. Una ventaja competitiva puede causar que mi cliente sea leal, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Bueno, liderazgo en costos puede ser una. Diferenciación puede ser otra, ¿sí? Liderazgo en costo, diferenciación, y la tercera no me acuerdo, son tres. Ok, pero por ejemplo, liderazgo en costo, es decir, yo tengo la capacidad de poder bajarme los precios y comenzar a quebrar a toda la competencia, ¿verdad? Porque nadie tiene mis precios. Es decir, que yo tengo la capacidad que de repente, un momento dado, puedo lanzar una promoción con un gran descuentazo, que nadie me puede igualar. Esa es una barrera contra la competencia, ¿sí? Esa es una barrera contra la competencia. La otra puede ser la diferenciación. ¿Qué tan diferente estoy? Mientras más diferente sea, la mayor es la barrera. Por ejemplo, Uber creó una diferenciación tan abismal que es una gran barrera en contra de los taxis, ¿sí? En cuestiones de clientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue una diferenciación terrible, ¿verdad? Starbucks también lo fue. El Circo del Sol. También es una diferenciación bien impresionante porque es un circo que no tiene animales.
Así que, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vamos a dar la tarde. Ya la última, cerramos. Por acá. El objetivo de tener la comunicación multicanal en una empresa es lograr que todo tipo de cliente encuentre la opción de su preferencia para comunicarse con el negocio. Claro que sí. La multiplicidad de canales de comunicación hace necesaria también la integración. Claro que sí, verdadero. Desde la perspectiva de la marca, un buen servicio al cliente influye en la respuesta del cliente ante nuestra marca, por lo que viene a ser también una forma de branding empresarial. Claro que sí, esto lo expliqué el día de ayer. Claro que sí. El servicio al cliente contribuye a la forma directa del cumplimiento del objetivo de aumentar las ventas y, por lo tanto, la rentabilidad de la empresa. Las ventas recurrentes ayudan a proporcionar estabilidad a la empresa. Por supuesto que ya, esto es totalmente lógico.